¿Cómo están muchachos? Les saluda Frank Medina, biólogos, y hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante llamado la división celular. ¿Por qué la célula se divide? ¿Para qué se divide? Una célula pasa por dos momentos en su vida, una célula típica cualquiera, ¿no? Un momento donde está en plena actividad y un momento donde se divide. El momento donde está en plena actividad haciendo sus funciones para la cual esa célula sido determinada, se denomina, jóvenes, interfase. Y el momento donde la célula ya se divide, se denomina división celular, que ya puede ser mitosis o puede ser meiosis. ¿Y entonces por qué la célula se divide? ¿Por qué? Porque a veces en un tejido se necesita reemplazar células que van muriendo. A veces los organismos necesitan en sus primeros años, Crecer y la mitosis para ellos representa crecimiento. En otras oportunidades, organismos pequeñitos, sobre todo unicelulares como amebas, para ellos la mitosis no representa ni crecimiento ni reparación de células previamente existentes. Para ellos una mitosis significa reproducción de un organismo total, origina a dos individuos nuevos. Entonces, jóvenes, vamos a ver ahora la diferencia entre esos dos tipos de división, que son mitosis y meiosis. Bien, empezamos primero por la mitosis. La mitosis es un tipo especial de división celular que lo hacen casi todas las células, llamadas células somáticas. El objetivo de la mitosis es, partiendo de una célula ancestral, célula madre, Originar a dos células hijas totalmente idénticas ambas entre sí y además idéntica a la célula que lo originó. O sea, en una mitosis prácticamente una célula origina a dos clones exactamente iguales que lo van a reemplazar. Bien. Supongamos que esta célula que va a empezar la mitosis es una célula humana. ¿Cuántos cromosomas tiene una célula humana? 46. Antes de empezar la mitosis, necesariamente tiene que haber una etapa llamada la interfase. El objetivo de la interfase es preparar a esta célula inicial para que haga una correcta repartición de sus componentes, ya sea ADN y organelos. En la etapa final de la mitosis, una correcta repartición. La interfase tiene su etapa que son la G1, la S y la G2. Pero en esencia, como ves acá, la, el objetivo principal de la interfase es duplicar el ADN. Como tú observas en este ejemplo, hay dos cromosomas y en la interfase se duplica. Hay dos cromosomas, pero cada uno duplicado. Entonces, luego viene la repartición, mitosis es sinónimo de repartir la información genética que se ha duplicado. Y la mitosis tiene varias subetapas, que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Entonces, una vez duplicado el material genético, en la profase ese material se condensa, se enrolla y se forman los cromosomas. En la metafase se ubica en el plano ecuatorial para una correcta repartición, en la anafase ese material se disgrega, se separa y sucede ya la repartición hacia las células hijas y en la telofase se estrangula por completo ya la célula inicial y origina ya a las células hijas iguales como dijimos que la célula ancestral. Mira ¿Cuántos cromosomas tienen el ejemplo? Dos. ¿Cuántos tienen cada una de las células hijas? Dos. Por lo tanto, se mantiene la cantidad de ADN o también se mantiene la diploidía, si queremos llamarlo así. En resumen, en la mitosis, a partir de una célula progenitora, se originan dos células hijas. La célula inicial es diploide en el ser humano, 2N igual 46, y las dos células hijas, cada una de ellas, Siguen siendo muchachos diploide 2N igual 46. Conclusión, en la mitosis se mantiene la diploidía, se mantiene la constancia del material genético. ¿Qué pasa, sin embargo, en la meiosis? En la meiosis también debe haber muchachos necesariamente una etapa previa llamada la interfase, etapa de preparación, donde la célula aumenta su volumen duplica su material hereditario, eso sucede en toda interfase previa a la mitosis o previa a la meiosis. Como vemos acá nosotros entonces, esta célula inicial tenía dos cromosomas, ahora tiene dos también, pero duplicados. Y después de la interfase, la célula está lista para la meiosis. La meiosis se divide en dos etapas, como tú observas acá, meiosis 1 y meiosis 2. Una vez acabada entonces la interfase, Entramos a la meiosis 1, que tiene también etapas profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. La meiosis 2 tiene profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Cuál es el objetivo de la meiosis 1? El objetivo, muchachos, de esta meiosis es repartir las parejas de cromosomas homólogos. O sea, si acá en un principio había 46 cromosomas, en la interfase fase S, 46 duplicados. El objetivo de la meiosis 1 es repartir 23 a un lado y 23 a un lado, pero 23 duplicados. Como se reparte 23 y 23, decimos que la meiosis 1 es reduccional. El objetivo de la meiosis 2 es repartir el material duplicado de dentro de esos 23. O sea, las células hijas que son dos, que arrancan la meiosis 2, parten con 23 y se dividen en dos células hijas cada una, cada una con 23, pero 23 simple, 23 simple sin duplicar, porque la anterior tenía 23 cromosomas en el ser humano duplicado. 23 cromosomas duplicados y al hacer la meiosis 2, el resultado es que estas células tienen 23 cromosomas simples. Se forma entonces por cada célula que inició 4 Células hijas, como tú observas, no tienen igual cantidad de cromosomas, sino con la mitad, cada una de ellas tiene la mitad de lo que tenía la célula inicial. ¿Ves o no? Acá, acá se observaba dos cromosomas y cada célula hija tiene un cromosoma a la mitad. O sea, si usted tiene 46, esta tiene 23, 23, 23 y 23. Por lo tanto, resumiendo, podemos decir que en la meiosis, una célula progenitora origina a cuatro células hijas. Unas, esta célula progenitora es diploide 2N y las cuatro células hijas, cada una de ellas, son células haploides con una carga genética de N. El objetivo de la meiosis es reducir entonces la cantidad de cromosomas para formar gametos, espermatozoides u óvulos en los animales o bien esporas si se trata de la meiosis en las. Plantas. Ahora sí, vamos a ver esta pregunta de examen de admisión de la Universidad Nacional del Santa del año 2019. Dice lo siguiente: sobre la mitosis son correctas excepto a una célula madre, dice mitosis, ¿eh? da origen a dos células hijas, verdadero, efectivamente, son dos nada más los productos. ¿Se da en células somáticas fundamentalmente? Claro que sí. Porque la meiosis se da principalmente en células sexuales. C. Se mantiene el número de cromosomas constante. La mitosis sí mantiene. La meiosis reduce a la mitad. D. Por cada ciclo celular una división. Efectivamente, la mitosis es una división en la meiosis. Por cada ciclo son dos divisiones. Meiosis 1 y meiosis 2. Hasta el momento todas van OK. Y la E dice duplica el número de cromosomas en las células hijas. Falso muchachos. La mitosis mantiene constante la cantidad de cromosomas. La meiosis reduce a la mitad. Jamás duplica. La respuesta entonces, el excepto de la mitosis, es la E de enano.